Bueno, ya les mandaron el link, ya vamos a empezar. Hola, ya ven. Y ya digo yo, ya al menos ver una cara familiar, pues estar viendo circulitos, qué flojera. Hola, Aarón. Estaban acabando de peinar. Hola, Bere. Eso. Ahora sí ya está Guadalupe. Bueno, José Armando siempre nos cuesta trabajo verlo. Y Jocelyn entra y sale como Juan por su casa. Pero bueno. Maestra. Es que no sirve mi cámara. ¿Cómo van las actividades de esta semana? ¿Tan difíciles, fáciles? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Todo está bien? Profe. Porque hoy vamos a trabajar aquí en este momento un retrato. Ya va a entrar Brenda, me va a admitir. Ok, vamos a trabajar el retrato, pero de nosotros mismos. Y va a tener que ser un poco a cómo nos acordamos de cómo somos. Tratar de no tener como un espejo enfrente y que sea más bien de lo que yo recuerdo de mí, de cómo soy yo, ¿sabes? Entonces, saquen sus calcetines para que ya trabajemos. Calcetines, limones, costalitos. Creo que ya les estoy ganando porque ya la del 5 la practiqué con todos los primeros. Ya me va saliendo un poco mejor. Ya no se me cae tanto. ¿Listos? Vamos al 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dale 2, 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14, ya lo tiré, 15, 16, 18, 20, cambio de mano, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 4, 6, 4, ay, estoy tonto, 4, 2, ¿quién se sabe la del 3? ¿Nadie? ¿Quién es valiente y puede hacer cosas de tercero de primaria y saberse la serie del 3? ¿Nadie? Va de lado a lado. 3, 6, 9, 12, 18, 15, 21, 24, 27, 30, 20, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0. A la del 2, a la del 2, a la del 4. Ya los quiero ver ahí en la esquina de Churubusco ganándose el pan. Vámonos, ¿listos? Uno por arriba y otro por abajo. Vámonos. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Y va al revés, 40, 36, 32, y al revés me cuesta, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 2, eso, acuérdense, de un lado para el otro y del otro para el uno, ¿sabes? Y luego al revés, vamos practicando. Cuidado con las cosas de sus mamás ahí cerquita. Viene la del 5. No vayan a romper nada. Con precaución. Sale por atrás. Y cacho adelante. Sale por atrás. Y cacho adelante. ¿Vas? Atrás. Adelante. Ay. Y le digo que a mí me va saliendo mejor. ¡Ah! Practicando, practicando. Eso, Guadalupe. Eso, cachamos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, va al revés,
Izquierdo lanza por atrás. Derecho cacha de este lado. ¿Sale? 50, cacha. 45. 40. 30. 35. ¡Ay! 30. 25. ¡Ay! ¡Pasa! 20. 15. ¡Uy, ya me había salido! 10. 5. 0. ¡Ah! A mi edad ya no se debe hacer esto. ¡Ah! Tantas veces. Ok, ¿a quién le salió? Hola, Brenda. ¿Dano no sale a nadie? ¿El 5 nomás, no? Bueno. Yo vi a Guadalupe, que sí le estaban saliendo. Y Aarón también. Ahí va. Muy bien. Vámonos entonces. Crayolas. Ah, crayolas listas. Hojas listas. Vamos a empezar a trazar. Para este ejercicio necesitamos que su mano de izquierda o la que no usan, ustedes, entre ustedes no hay ningún zurdo que yo me acuerde. Bueno, la yo mano sí, que no usan tanto, esa va a ir como recorriendo, como tocando, como encontrando y viendo qué es lo que hay que dibujar. Y la mano que sí uso va a ir haciéndole caso a esa otra y va a ir dibujando lo que siente, ¿sí? No nos vamos a observar en un espejo, nos vamos a sentir y a partir de ese sentir voy a empezar a dibujar. Mi mano me toca y dice, bueno, de entrada, pues tengo aquí mis ojos, mi nariz, mi boca está abajo, ¿verdad? Como si yo lo siguiera todo con un hilo. Podría seguir el contorno, y aquí siento mi oreja y la sigo. Voy a seguir hacia adentro mi oreja. Y voy a pasar y voy a sentir mi ceja, que es diferente, es una línea diferente. Y voy a sentir mi ojo. Mi nariz baja, mi nariz, por ejemplo, es redondita. Tiene que ser una bolita, mis ojos. Sube. Nunca lo he despegado. Así como hemos estado dibujando, así sigo este recorrido y así voy a empezar a dibujar. ¿Sale? Vamos a intentarlo, chicos. Yo en mi pizarrón, ustedes en su hoja y vamos viendo cómo avanzamos. ¿Sabes? Vamos a ver si sale este experimento, que es la primera vez en la historia de la humanidad que seguía un retrato en línea colectivo. Vamos a ver qué sale. Entonces voy tocando, voy sintiendo. Y yo, por ejemplo, mi nariz es redondita. La siento redondita. Nunca suelto mi trazo. Y luego sube mi ceja. Es como más fuerte esa línea. No lo suelto, aquí es muy suave. Y tengo el ojo cerrado para tocarlo. Lo marco de mi línea de mi nariz. Baja una línea mi boca. Y mi boca se siente. Es más delgada arriba que abajo. Abajo es un poco más gruesa. Y baja este hoyito que se me hace aquí en la barbilla. Luego viene mi barbilla. Y esta va recorriendo. Sube un poco recta. Siente aquí la oreja. Esto ni lo veo porque está abajo del pelo, pero bueno, lo estoy sintiendo. Aquí está mi pelo. Aquí
Y el pelo. No me he separado en ningún momento. De mi misma línea, ¿sale? Aquí tengo un hueco donde puedo entrar para hacer mi siguiente ojo, mi siguiente ceja. Aquí está mi otro ojo. Y avanzo. Aquí está mi pómulo. Mi oreja está atrás. Puedo avanzar. Tengo mi cabello. Y aquí, para que no nos pase lo que ya le pasó a Aaron, me acuerdo muy bien que sigue un cuello y lo sigo y hay un hombro. ¿Vale? Cuello y un hombro. Sigue siendo la misma línea, chicos. No me he movido de mi línea. Terminé. ¿Y los brazos, maestra? Ah, miren. El original y la copia. ¿Sale? Vamos a ver cómo van. Quiero ver sus dibujillos. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Están congelados. Ya él se me congeló. Aaron se me congeló. Guadalupe se me congeló. Pueden prender y apagar su micrófono para descongelarse. Eso, José Armando, ahí estás diciendo clic, 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 aquí ando. Eso, ahí va, Yabel. Di algo, Yabel, para que te descongeles. Eso. Eso, ahí está. Levanten sus dibujos. ¿Cómo vamos? Guadalupe, ¿qué pasó? Acuérdense que un retrato no tiene que ser exactamente una fotocopia ni una fotografía. El retrato puede ser lo que estamos sintiendo, lo que estamos observando en las otras personas. No siempre lo único que vemos es la cara o la forma o que sea idéntico. También, afortunadamente, porque somos humanos, muchas veces podemos empezar a identificar la emoción o la personalidad de la otra persona. En este caso, de mí. ¿Qué es lo que está saliendo de mí cuando estoy haciendo este dibujo? ¿Qué es lo que quiero encontrar de mí? ¿Qué es lo que quiero decir de mí a los demás mientras hago este dibujo? De mí mismo. Hola, hola, profe. Es la parte más importante, esta exploración de lo que el artista va a decir a través de su trabajo. Por eso de repente vemos que hay gente como Picasso, que quién sabe qué hacía en sus cuadros, que él entendía lo que estaba haciendo y que llegó a vender muchísimas cosas con muchísimo dinero, pero que de repente decimos, hola Armando, ya lo pudimos ver. Pero que de repente decimos, bueno, ¿y ese sujeto qué? ¿Cómo cobraba por hacer eso? Un niño de primaria lo haría. Y cuando ponemos al niño de primaria, nomás no le sale, ¿verdad? Entonces, vayan sintiendo ustedes cómo son. Digan, ah, Yabel tiene su cabello largo. Vamos a ver. Y está peinada hacia atrás. Va a ser aquí pequeñita, a ver si nos sale. Aquí tiene su orejita. Ahí tiene el cabello largo, largo, largo.
Y ese cabello le da forma a su cara. Su orejita y su pelo. Yo voy recorriendo y voy enterando de cómo es Yabel mientras la voy dibujando, porque la puedo observar, porque trato de ver más allá de lo que solamente está puesto en la pantalla. Trato de verla cómo es, trato de enterarme qué le gustaría, cómo le gustaría verse, a lo mejor también, ¿no? Un poco como una Gioconda, ya veo. También tiene sus ojos cerrados porque la ve, la cacho y está trabajando viendo hacia abajo. Y acuérdense también que estas partes del dibujo es bien importante que estemos practicando, 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 practicando. Muchas veces, muchas personas, no solamente voy a dibujar a una, voy a dibujar a 100 personas, voy a dibujar a 1000 personas, a todas las que se me crucen. Y si yo tengo lentes, ¿cómo me dibujo esos lentes? Y si yo tengo el cabello cortito, ¿cómo me dibujo el cabello corto? ¿Cómo hago que se vea eso? ¿Traigo el cuello alto de mi ropa? Si no, al contrario, no ando así como, ¿cómo dibujo esa ropa? ¿Cómo hago que se sienta que el cabello es una cosa, que la ropa es otra cosa, que los labios son de otra forma, que se sienten de otra forma? Eso, me clave yo en mi dibujo y observo y siento quién estoy dibujando. Eso, yo tenía un maestro de escultura, que él no podía dibujar nada más de ver. Él tenía que tocar a la persona que estaba dibujando para sentir cómo era. Y a veces eso pasa. Las manos también nos dan información. Enséñanos, Aarón. No pasa nada, Aarón, enséñanos. Ah, cómo no. Ándale. Yo ya te enseñé el mío. Venga, a ver, venga, Aarón. Oye. ¿Quién dice que sí se parece? Ajá. Quedó muy bien, Aarón. A ver, ya ver cómo quedamos, Guadalupe. Enséñenos su chamba de hoy. Quedó muy bien, Aarón. Venga, ya ver. Bien. ¡Súper chido! Oigan, qué chido. A ver, Armando, enséñanos. Ah, Jocelyn, 3 segundos te vi, si te pareces. Guadalupe, Bere, a ver, Armando. Armando hizo uno que ya subió al Padlet la semana pasada, también estaba muy chido. Ay, Guadalupe, se ve todo borroso. Bere, muy bien. Muy bien. Eso, Armando. Armando, no tiene cuello. Aterricen las personas siempre con el cuello. Ajá. Háganlos que lleguen, que se vea que hay cuerpo más allá. Ya te vi ahora sí, Guadalupe. Vientos. Muy bien, chicos. Este es un gran ejercicio el que acaban de hacer, porque si se dan cuenta, sí se parecen. Ajá. Tienen lo necesario para ser ustedes en ese dibujo. Entonces, una gran felicitación, porque lo están logrando y están avanzando. Ese dibujo se va a ir derechito a su libro de artista. Lo van a poner ahí, van a poner mi primer autorretrato, y acuérdense, hay que ir sacando las evidencias y subiéndolas a donde corresponde en cada parte de las actividades, ¿sale? No le tengan miedo. La semana que entra
los voy a mandar. Si estuviéramos en vivo, los mandaba al museo, porque hay una exposición de obras que se parecen mucho a lo que acabamos de hacer. Pero los voy a mandar a que hagan la visita virtual, les voy a mandar toda la información, y ya verán que los dibujos que acaban de hacer ustedes ahorita están muy bien hechos. ¿Sale? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Bueno, no los oía nadie, pero bueno, está bien. Están de mudos. No me importa. No. Bueno, entonces, terminamos con las actividades. Mañana me mandan todo lo que falta y nos vemos dentro de 8 días. ¿Sale? Brenda, qué gusto que te nos hayas unido. A la próxima, ya sabes cómo entrar. Te esperamos en el Classroom para que hagas todas tus actividades, ¿sale? Y, bueno, pues nos vemos porque toca clase con el siguiente grupo. ¿Sale, chicos? Un gusto saludarlos, aunque están hoy de mudos, pero no me importa. Adiós.